¿Has tenido problemas para nombrar a tus personajes? ¿Sabes alguna técnica para que este proceso sea más fácil? ¿Qué tienes que considerar para escoger un nombre para algún personaje? Vamos a aprender de esto y un poco más aquí en Keywriting Mis Amigos con R. Landrón. Saludos, bienvenidos a mi canal. R. Landrón aquí con ustedes, amante a las historias, autor de la serie The Reign of Darkness y autor de la serie ganadora de premios de Panda el Perro Manco. No te olvides de darle subscribe al canal si eres nuevo y toca la campanita para ser notificado cuando suba más videos. Aquí en mi canal te estaré dando tips para escribir y para llevar tu historia desde la idea a la publicación. Adicional, te informaré de mis próximos proyectos y eventos a los cuales estaré participando. Y vamos a nuestro tema de hoy, nombrar personajes. Así que, escoge uno de estos que van a salir y ya estamos. Todavía están ahí. Nada, creo que tendré que decirles más tips de escritura. Y continuamos con el nombrar personajes. Vamos a dividir esto entre categorías para que se nos haga más fácil digerir este tema y hablamos un poco más de escoger nombres. Nombre de grupos. Vamos a poner que vas a realizar una historia de vikingos. ¿Qué tal si le pones nombres de vikingos? Una historia de taínos. ¿Qué tal si le ponemos nombres de taínos? Parece como que esta parte tiene mucho más tela que cortar, pero no. ¿Tú te imaginas a Alexandra Román escribiendo su trilogía ganadora de premios de Ascensión Divina y poniéndole nombres como Juana y Pepito a sus personajes? Nombres de época. Sé consciente de cuando se escribe tu historia. No quieras mezclar nombres muy modernos en tiempos de antes, donde ya hay un histórico de cómo se llamaban las personas. Busca la data, libros de historia, hay hasta información de cuántos niños hoy día le ponen X nombre. Para la película Extraterrestre, el nombre de la madre del personaje principal se usó Genoveva, ya que sonaba más cercano a la época donde nació. Nombres de región. Bien parecido a hablar de los taínos o vikingos, en nombres de grupo aplica a la región. Si vas a realizar tu historia en un lugar relativamente homogéneo, deberás buscar cómo se nombran las personas en esa región. Si estás trabajando en algo como Japón y utilizas nombres de esa región, aquí puedes usar hasta nombres relativamente comunes para resaltar algo que sea chocante para esa región. Ejemplo, Blue Eye Samurai. Todos los nombres son japoneses, pero el nombre de Fowler llama más la atención cuando es mencionado. Nombres con significado. Esta parte a mí me gusta mucho, un nombre que tenga significado porque puedes trabajar lo que sería un Easter egg para los lectores, realizar foreshadow y darle más sustancia a la historia. Busca de los nombres que estén bajo lo que estás buscando y créale un significado adicional para tu historia. Ahora, esto es un poco más difícil porque tendrás que buscar un nombre que te guste y que vaya acorde con el significado que estás buscando. Aquí te pudiese ayudar a crear un perfil de personaje para atar estas dos cosas. En el libro de Reign of Darkness uso esto para hablar del papá de Mika. Él es de descendencia alemana, por eso su nombre se escribe de esa forma y adicional su apellido es Hertz. Hertz es de alemán y significa good hearted o de buen corazón. En una de las escenas cuando van a describir el papá de Mika le dicen a ella que él fue un hombre de buen corazón. Nombres creados. Y entramos ahora a lo más difícil, crear un nombre. Hoy día hay generadores de nombres en internet, pero ¿cómo funciona esto? La regla más importante de seguir es ¿de qué se trata tu historia? Cosas históricas, trata de no crear algo tan extravagante porque como dijimos ahorita, hay datos históricos de nombres. ¿Cómo puedes estirar eso un poco? ¿Qué tal si haces un mundo distópico o steampunk? Los mundos creados que no son 100% precisos te dan ese espacio para jugar con esto. Mundos de fantasía como Catarina Freitas de Raymond Bormann hacen lo suyo para tener nombres inventados, pero el adicional te crea nombres de lugares, situaciones y grupos como los Encanter. ¿Y por qué funciona esto? Porque el género de fantasía es casi exigido tener todo creado.
Imagínate a Juanito y Pedro como personajes principales. ¿Qué otro género puedes usar tu creatividad para originar nuevos nombres? Mundo futurístico, cyberpunk, distópico, steampunk, sci-fi. Adicional, vamos a poner que si tus personajes no son ni humanos, son robots, extraterrestres y hasta furros, puedes crear un nombre ya que ya en sí no son personajes normales para la audiencia. ¿Y qué nombre le pongo a mis personajes? Vamos a empezar diciendo que esto no es nada contra los nombres de Juanita y Juan, Pedro o Pepito. Si creas un perfil de personaje y no te sale un nombre, si creas la personalidad del personaje, recomendaría primero no parar tu historia por un nombre. Puedes usar lo que se le llama un FPO o For Position Only y usar un nombre común y tal vez usar un highlight, ya sea físico o en tu computadora, para recordarte de esto. No siempre, pero hay veces que el nombre hasta se puede quedar y la gente aceptará el nombre. Busca algo que resuene y no sea aburrido para los lectores. Normalmente los nombres más comunes, dependiendo de cuándo publiques, sean esos nombres que son aburridos, porque ya conoces a alguien que tenga ese nombre en la vida real. Si vas a usar un nombre común, lo puedes usar para hacer un personaje que no resalte tanto, un personaje del mundo, y o para usar una contradicción narrativa. Si vas a usar un nombre común para un personaje que va a salir mucho en tu historia, esperemos que su personalidad sea súper y o esté bien centrado para que no sea un fallo en tu historia. Hay algo que nos pasa a nosotros los escritores, que cuando se suma la armonía del personaje con su nombre, queda bien retratado y lo empezamos a ver mucho más real. Así que tendrás que ponerte creativo en cómo hacer encajar ese nombre con tu personaje. Trata de hacer bien tu investigación de lo que quieres. Puedes buscar libros en el género que vas a escribir. Irte a foros de lectores o comunidades donde le guste el género que escribes. No pongas nombres a lo loco que pueda hacer que se sienta raro. Volviendo a la serie de Blue Eye Samurai. Mizu, la cual es el personaje principal, tiene su nombre porque es un juego de palabras con el personaje. Mizu en japonés significa agua. Su estilo de pelea es fluido. Tiene sed por la venganza. Su cura para cuando sana es... Y no importa en qué forma esté. Como dije anteriormente, hay generadores de nombres. Hay páginas de internet donde puedes escoger nombres, ya sea para tu bebé, significados de nombre, nombres por región, entre otros. No tires dardos a ver dónde cae, por lo menos en lo que son tus personajes más importantes. Querrás que la gente tenga algo de curiosidad o que resuene un nombre para que tenga intriga en lo próximo en tu historia. Si necesitas más información y cómo puedes ponerle nombres a tus personajes, puedes apuntar nombres que te interesen en tu día a día. Juega con nombres comunes con apellidos extravagantes. ¿Qué te parece Luke Skywalker? Sé consistente del género, que no sea bien común. Esté pendiente de nombres con significado, pero no con asociaciones. Ejemplo, Juanito el Malo. Después de su aparición, ¿quién será el villano? Si vas a poner nombres diferentes que no sean fácil de pronunciar, pon en alguna parte algo para ayudar al lector a pronunciar su nombre. Que las cualidades de tu personaje vayan acordes con el nombre, o que su personalidad sea tan cool que su nombre no importe. Puedes hasta hacer bromas con nombres bien comunes, pero que no vayan acorde con el lugar para darle más dimensión al personaje. Un ejemplo en Puerto Rico, antes llamaban a varias personas Usmail, porque la gente no sabía que la compañía de carteros de Estados Unidos que trabaja en Puerto Rico se llama US Mail. Y por último, reevalúa el nombre de tu personaje y si va acorde con la historia que creaste. Espero que esto te ayude a escoger mejor el nombre de tu personaje. Pero si te voy a pedir un favor, no estanques tu historia porque te falte el nombre de un personaje. Hay libros que se han escrito con el personaje llamándose una cosa y casi al final, en el final y hasta en edición, llega un nombre que hace que resuene más y se le bautiza a ese personaje con ese nombre. Sigue escribiendo y finaliza esa historia. Si te gustó esta información, dale botón de subscribe y toca la campanita para ser notificado para más tips de escritura. Déjame saber lo que piensas en la área de comentarios.
Reign of Darkness y Panda el Perro Mágico están disponibles en Amazon, en softcover y en ebook. También lo podrán conseguir a través de Walmart.com, Serendipia, Barnes & Noble, la casita Books & Gifts, Tazas y Portadas, Casa Norberto y otras de tus librerías locales favoritas. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales como en Facebook, Instagram, Threads y en Discord. Así que espero que sigan bien y por ahora, keep writing, mis amigos. Estamos grabando. Vamos para allá. Vamos para aquí, vamos para allá. Todo Puerto Rico. Adicional de mis próximos proyectos. Creía que lo podías hacer todo.